Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Correa Meléndez y soy coordinadora del programa educativo de diabetes educativo. Hoy estaré entrevistando a Yamelisa Taveres. Hola, hola Jocelyn, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo hoy. Gracias por invitarme. Hablaremos de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 antes se llamaba diabetes juvenil. Generalmente es diagnosticada en los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, pero puede presentarse en personas de cualquier edad. La diabetes ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre, es demasiado alta. Si usted tiene diabetes tipo 1, su páncreas no está produciendo insulina o está produciendo muy poca. Tener niveles altos de azúcar en la sangre daña el cuerpo y causa muchos síntomas y complicaciones con la diabetes. Algunos de los síntomas pueden incluir aumento de la sed y la orina, aumento del hambre, visión borrosa, fatiga, pérdida de peso inexplicable. Y en un estudio reciente, dominicanos, puertorriqueños y cubanos fueron los más propensos de padecer del tipo 1 de diabetes. Ya, Melissa, ¿nos puedes contar sobre tu historia con la diabetes tipo 1? Sí, claro. En mi familia es común la diabetes tipo 2. Yo en realidad soy la primera persona diagnosticada con diabetes tipo 1 y esto fue a la edad de los 10 años de edad. ¿Cuáles fueron algunos síntomas que tenías cuando te dijeron que tenías diabetes? Cuando primero o sea, antes de diagnosticarme los síntomas, esa sí fue clara. Eso se puede decir que en 30 días rebajé como 35 libras. Yo también tenía mucha sed, no quería comer, siempre estaba muy cansada y todo eso le preocupó mucho a mi abuela. Ella habló con mi mamá y le pidió que por favor me llevara al hospital. Eso fue en Harlem, en New York. Y me llevaron al hospital, me hicieron la prueba de sangre y de inmediato me ingresaron. Estaba sobre el 700 cuando me lo diagnosticaron. ¿Tú sentías algo diferente o? No, o sea, era raro lo que se sentía. Como te digo, siempre cuando estaba alta, yo no sabía qué era en el momento. Cuando estaba alta tenía mucha sed, no quería comer. Cuando estaba bajita solamente quería comer dulces y, o sea, tenía como las ansias de comer algo dulce. Me comía eso y me acostaba a dormir. Siempre estaba bien cansada, nunca tenía energía y era algo incómodo, se puede decir, pero en mi mente yo no sabía qué era, no tenía idea ni mi mamá tampoco. Fue realmente mi abuela la que le dijo a mi mamá, hay algo raro. Por favor, llévala al hospital porque la niña no está bien. Yo tenía 10 años cuando eso. Sí. Y ahora, como adulta, especialmente ahora, como estamos pasando por la pandemia, ¿cómo te ha afectado la pandemia, tu diabetes? ¿Has tenido, otros síntomas? ¿Cómo te ha afectado? Durante la cuarentena lo más difícil ha sido mantener una rutina de comida saludable. Pasando tanto tiempo en la casa, uno se aburre mucho y cuando uno se aburre le da ansiedad, lo primero que uno piensa es en comida. No el beneficio, pero la parte positiva así de la diabetes tipo 1 es que mientras uno cuente los carbohidratos, uno puede usar el nivel de insulina que su cuerpo necesita para regular o sea, las azúcares en la sangre. Ahora, cuando tiene que ver con problemas que he enfrentado durante este tiempo, sí tuve un problema, pues, creo que fueron hace como 2 semanas, cuando los números de mi azúcar subieron bastante altos. Yo tengo lo que le dicen un continuous glucose monitor, que es aparte de la pompa de insulina.
y eso me chequea el azúcar constantemente durante el día, puedo ver los números, y tocó high sugars, o sea, tocó el 400 y sobre eso ni siquiera sé exactamente a cuál número llegó, pero se mantuvo bien alto y me ponía, o sea, yo chequeaba la azúcar, estaba alta, me ponía más insulina y nada. Cuando llamé al médico, me pidieron que llamara a Medtronic, que es la compañía de la pompa de insulina que yo tengo, y ellos hicieron un envío overnight, o sea, el día siguiente, de una pompa nueva, porque la pompa de Medtronic estaba teniendo defectos que estaban afectando cómo la pompa mandaba la insulina a mi cuerpo. Y en algunos momentos mandaba mucha, en otros momentos no mandaba suficiente. Entonces, eso ocurrió hace como 2 semanas atrás. Y nada, después del cambio, todo ha vuelto a la normalidad, todo está regulado y gracias a Dios todo está bien. Sí, qué bueno que le pudieron mandar la pompa tan rápido así durante este momento. Sí. Y ¿por qué crees que importa educar a la comunidad sobre la diabetes tipo 1? Realmente es sumamente importante educar a la comunidad, dejarles saber que no es solamente en los niños, como tú mencionaste anteriormente, eso puede ocurrir en cualquier edad, cuando el cuerpo y el páncreas no está produciendo suficiente insulina. Y es más por los efectos secundarios que puede causar la diabetes. O sea, conmigo, por ejemplo, yo tengo diabetes hace más de 20 años y en esos 20 años, gracias a Dios, no he tenido problema con la retina, no he tenido problema con los pies, con las manos, la circulación, pero sí con los riñones. Y mis riñones sueltan lo que le dicen proteína a la orina y yo tengo que tomar medicamentos para mantener eso bajo control, para que no tenga un problema más serio, más grave. Con los riñones, que son sumamente importantes, obviamente, para la salud de una persona. Okay. Muy bien. Y si alguien está teniendo síntomas, ¿qué debería hacer? Yo les Síntomas. recomendaría o sea, los síntomas que tú mencionaste, como la sed Sí. y el pérdida de peso inesperado, todo eso yo diría, llame a su médico de inmediato, que le hagan un examen físico, para que o sea, esté seguro. Si es eso, obviamente saberlo y que reciba el tratamiento que necesita. Y si no, que le ayude su médico mismo a saber qué está ocurriendo en su cuerpo, porque uno nunca sabe. Es mejor hablar con el médico. Okay. ¿Y usted sabe de algunos recursos disponibles aquí en el Valle de Lehigh para que alguien vaya a chequear si no tiene un doctor o si no tiene seguro? Sí, en el Valle Lehigh hay varias clínicas que ayudan a las personas que no tienen seguro o que tienen bajo cobertura de su seguro médico. Está Neighborhood Health Centers de Lehigh Valley, tienen clínicas en Allentown, en Bethlehem y en Easton. También está Star Wellness, que yo entiendo tienen en Allentown y en Easton, ambos lugares. En esas clínicas hay recursos disponibles, hay clases disponibles para las personas que necesitan atención médica y no tienen seguro médico. Ok, muy bien, gracias por eso. ¿Usted sabe si alguien tiene dificultades con la insulina? ¿Qué recursos hay para las insulinas? ¿Cupones o algunos programas para conseguir insulina bajo de costo? Yo les recomendaría que todas las personas que están usando insulina y ven que no tienen o el dinero suficiente o se les está acabando o se les rompió una de las botellitas, que llamen a la compañía que hace su insulina. Hay muchas veces que tienen cupones disponibles de descuentos y le pueden ayudar. También comunicarse con las clínicas que también mencioné. Ellos ayudan a muchas personas a tener seguro médico, a recibir los medicamentos que necesitan. Y otra cosa es, obviamente, aplicar para el seguro médico a través del departamento de welfare,
el Departamento de Asistencia Pública. Ellos le pueden asistir para que tengan su, para que tenga su seguro médico aún esté trabajando. Está el programa que se llama MOD, que es asistencia médica para personas deshabilitadas que trabajan. Y ese programa, nosotros como diabéticos somos considerados deshabilitados. Y esa, ese rango donde cabemos nos permite tener seguro médico garantizado. Entonces, es aplicar para esa ayuda para poder cubrir 100% los medicamentos que necesitamos para mantener nuestro, nuestra vida. Es life sustaining, o sea, eso es lo que nos ayuda a mantenernos vivos. Muy bien. ¿Qué dificultades has tenido obteniendo ayuda con el sistema de salud? ¿Y cómo la gente puede abogar por ellos mismos en el hospital y cuando tenga preguntas sobre la diabetes? Para nosotros los latinos siempre hay ciertos niveles de barreras que existen en muchos niveles a través de todos los sistemas. En el estado de Pensilvania, en la ciudad de Allentown, en Lehigh Valley, no importa dónde. Y realmente lo primero es, si conocen a alguien que le pueda ayudar, nunca vayan solo a una cita para que puedan hacer todas las preguntas que necesitan. Pero segundo es también hablar con su médico, ser honesto de lo que está ocurriendo, pedir la ayuda y hablar con firmeza porque esas son ayudas que están disponibles y que ustedes todos se la merecen. Por ejemplo, yo cuando estuve aplicando para el seguro médico, recuerdo que me lo estaba negando. Me lo negaron por bastante tiempo. Yo duré mucho tiempo sin seguro médico hasta que aprendí acerca de que la diabetes es considerada o es protegida bajo el acto de deshabilidad en el estado y federalmente. Entonces, usé el programa que se llama Pennsylvania Health Law Project, que es un grupo de abogados y de paralegales que ayudan y representan a las personas de bajos recursos que están aplicando para seguro médico, para recibir el seguro médico que se merecen y que requieren. Entonces, ellos pudieron ayudarme y gracias a Dios, hasta el día de hoy, eso fue ya, creo que hace como 9 años atrás, hasta el día de hoy, siempre he podido mantener mi seguro médico. Gracias, muy bien. Y ¿por qué usted cree que las personas que viven, ¿por qué crees que es importante que las personas que viven con tipo 1 de diabetes sigan los regímenes de insulina prescrito? Realmente las prescripciones, o sea, la receta que le está dando su médico es específica para usted. Por ejemplo, la cantidad de insulina que yo uso va a ser diferente a la que otra persona necesite, pero es sumamente importante seguir el régimen que le ponga su médico, porque eso es lo que le está manteniendo la vida. Eso es algo para su salud y para su bienestar. Entonces, es sumamente importante de seguir esos regímenes para que no tengan esos efectos secundarios que la diabetes puede causar. ¿Y puedes hablar un poquito de los efectos secundarios que puede causar? ¿Cuáles son los efectos? Uh-huh. Bueno, la diabetes puede afectar muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, la vista, la circulación, los riñones, intestinalmente, los pies. O sea, son tantas cosas diferentes que puede afectar la piel. Por ejemplo, a mí, gracias a Dios, no he tenido esos problemas, aparte de el problema con los riñones, pero también la piel le cambia, el cabello le cambia. Y todo eso uno puede aprender más a través de su médico, yendo a las clases que les recomienden. Cada departamento, ambos hospitales, Lehigh Valley Health Network y St. Luke's, tienen un departamento especializado en educación de diabetes, al igual que endocrinólogos, que le pueden dar toda la información que necesitan y requieren para que puedan mantenerse al tanto de cómo su diabetes le puede afectar. Ok. ¿Y qué recomendaciones tienes para los recién diagnosticados, especialmente con cetoacidosis diabética, si puedes hablar un poquito de eso?
Para mí, bueno, yo les recomendaría primero, toda persona que está diagnosticada recientemente, es seguir el régimen al pie de la letra, hacerse la prueba constantemente y si son usuarios de insulina, que pidan el glucose, el continuous glucose monitor, que es lo que le va a chequear los niveles de azúcar durante el día completo. Pero también es si les recomiendan una dieta, que la sigan. Cada persona es afectada diferente. Por ejemplo, una comida que me afecte a mí no sería la misma comida que le afecte a otro paciente. Entonces, la diabetes es muy específica a cada individuo. Cada régimen, cada dieta, cada requerimiento del cuerpo de esa persona va a ser diferente por cada uno. Entonces, lo primero yo diría, hablar con su médico, seguir las recomendaciones al pie de la letra. Si en algún momento llega a tener o ve que le están volviendo los síntomas cuando primero fue diagnosticado, la sed, el cansancio, la piel reseca, pérdida de peso, esos son señales de ketoacidosis. Y eso es sumamente peligroso. Esa persona debería de ir al hospital de inmediato. Yo no le recomendaría tratar de resolver los síntomas independientemente, sino hablar con su médico. Gracias, muy bien. Sí, es muy importante que cada persona sepa los síntomas que tiene, si la azúcar está muy alta, muy baja, y también aprender qué es lo que va a funcionar para usted mismo. Es diferente para todas las personas. Bueno, usted tiene, Yamelis, ¿tienes algo más que decir y enseñarnos sobre la diabetes 1? ¿Algo más Bueno, que no hablé, que no te pregunté sobre? claro, no, primeramente darte las gracias por lo que tú haces, por ayudar a nosotros los latinos a educarnos, a mantenernos saludables. Pero en realidad es dejarles saber, como les dije, yo tengo ya, voy para 35, para 25 años con diabetes y es posible vivir saludable, es posible mantener una vida normal siendo diabético. No importa si es tipo 1, si es tipo 2, es aprender cómo su cuerpo se mantiene a buen nivel, seguir los requerimientos de su médico y cuidarse todos los días. Bueno, gracias, Yameli. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido más sobre la diabetes tipo 1. Yameli, muchas gracias por participar en esta entrevista y por toda la información que ha brindado y por compartir tus experiencias con la diabetes tipo 1. Claro. Gracias a ti, Jocelyn. De nada.